For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. In New York City, there are as many as 80,000 people currently working as bike couriers for an array of food delivery companies such as DoorDash, Uber Eats, and Grubhub. These apps became a lifeline for millions of people in the city during the most serious part of the pandemic lockdown. And in this time, these companies saw record profits. Food delivery workers work long and strenuous hours for almost half of the city's minimum wage pay. Reckless drivers, road accidents, and theft threaten their physical safety on a daily basis. A survey of delivery workers by the Worker Institute at Cornell and Los Deliveristas Unidos found that 54% of those surveyed had been robbed while making deliveries, and almost half had gotten into accidents. So far in 2021, more than 10 food delivery workers had been killed on the job, either in violent robberies or in road accidents. These conditions drove many workers to organize means to protect themselves and others. Cesar Solano Catalan, a 19-year-old bike delivery worker from Guerrero, Mexico, and some of his family members, all bike couriers, began a Facebook page called El Diario de los Delivery Boys en la Gran Manzana, or The Delivery Boys in the Big Apple Daily. The page has more than 28,000 followers and serves as a channel for workers to report bike thefts, assaults, and deaths across the city. The Willis Avenue Bridge, which connects Manhattan to the Bronx, has been the site of numerous thefts and attacks on delivery workers. After hearing about attacks on two workers on the bridge, Cesar and other workers decided to organize a nightly security brigade there. Almost every night since late July, Cesar and the other lead organizers have coordinated security at the bridge, making sure that no biker crosses it alone. Esto comienza un 14 de junio, 14 para 15 de junio. Esto inicia porque atacaron dos compañeros en medio del puente, dos hermanos de Guatemala. Nosotros estamos como encargados de la página El Diario de los Delivery Boys en la Gran Manzana. Mis primos, mis tíos y un amigo estamos cenando. Y nos llega esa alerta de un mensaje de que pues habían atacado dos compañeros, se habían llevado su herramienta de bicicleta, la bicicleta y todo así. Y eso nos impulsó a llegar esa misma noche, ver, analizar el puente y ver que no había policías, no hay cámara, no hay luz. Y decidimos de que pues teníamos que hacer esto nosotros, porque si no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Quizás la policía esté de aquí a 2-3 cuadras, pero no está aquí en la entrada. Aquí nosotros queremos la policía en la entrada del puente, porque aquí es donde pasan las cosas. Pasan los ataques en los compañeros, llamas a la policía, llega después de 15 minutos. Ya después de que el ladrón ya está en su casa. Entonces iniciamos nosotros con esa iniciativa de que los compañeros pasen en grupo, de que estemos más organizados en los grupos de WhatsApp, en los grupos de alerta. Y pues ahorita llevamos casi 4 meses aquí. La policía no ha dado una respuesta de que venga aquí a poner la seguridad, las cámaras, las luces, aún no hay nada de eso. Lo cual nosotros seguimos de pie aquí con los compañeros que están aquí, ellos están de la guardia. Creo que hay noches que nosotros no podemos venir por el cansancio. Es muy pesado trabajar, en mi caso yo trabajo todo el día, luego la noche venir aquí otra vez hasta la 1, a las 12 de la noche, entonces sí es muy pesado. Pero sí hemos estado aquí casi todas las noches, un 90% de los días que hemos estado aquí, de aquí a 4 meses. Cesar told People's Dispatch that the companies do not pay for their equipment, as well, they don't cover their medical bills. Sí, porque pues créeme que entregar una comida para muchos es fácil. Quizás los clientes no lo miren, pero pues también queremos nosotros eso porque nosotros somos trabajadores independientes. Casi ahorita un 80 o un 70% de los compañeros trabajamos en las aplicaciones de entregas. Ya no trabajamos con el restaurante. Aquí trabajamos con la compañía directamente. Entonces las compañías tampoco ya no te pagan la herramienta de trabajo. Una bicicleta, tu mochila, tu casco, todo corre en tu cuenta. Lo de los días de descanso, a veces cuando un compañero se cae, no hay un salario que los defienda. Entonces hemos estado ya trabajando en eso también con la ciudad, con las leyes.
tanto los robos, es un tema muy largo y queremos una solución pronta. Todos los compañeros queremos todo lo mismo, más ahorita lo principal es la seguridad. He also said that the initial days of the pandemic were really difficult for delivery workers, but now things are slowly starting to improve after the formation of the organization because there's a sense of solidarity. Pues la verdad, yo antes también estaba trabajando en un restaurante. Pues no puedo decir que me iba mal, pero me iba bien ahí en ese restaurante. Ganaba lo justo para mí, las horas que trabajaba. Pero antes de eso, un mes antes de la pandemia, también apliqué para una aplicación de entrega de comida, me aceptaron. Yo lo hacía solamente los fines de semana cuando descansaba, iba 2-3 horas ya. Como que no me convencía hacer entregas de comida, sabía lo peligroso que andar en las calles, los accidentes. Y yo no sabía de los robos, eso sí, no sabía de los robos, desconocía mucho. Pero ya cuando nos empezaron a dar lo de la pandemia, nos recortaron horas, días. Y hasta que nos cerró el restaurante, digo yo, entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Nosotros no somos de aquí, no vamos a recibir apoyo de aquí, lo cual tenemos que trabajar. Entonces, de ahí empecé yo, empezó mi primo, empezó mi tío y toda la familia empezamos a hacer las entregas de comida. En la pandemia, pues, era más, para mí, más feo, más triste. A veces íbamos en los hospitales, estaban ahí los carros que iban con los cuerpos de los fallecidos y ibas a una casa, estaba bien sólida y en ese momento había tanta inseguridad en las calles que tú salías, estaba todo abierto, no había gente, había gente mala gritando acá, tirándote esto, pues, tú no tenías a quién decirle, llamas a la policía y no va a llegar. Entonces fue en ese instante que nosotros veníamos analizando poco a poco esto. Poco a poco, hasta que decidimos un 4 de noviembre. Creo que tuvimos que trabajar como 4 o 5 meses para darnos cuenta de lo que estaba pasando con los compañeros, tanta inseguridad, tantos peligros, tantos robos, muertes de los compañeros. Que antes, si se moría un repartidor, pues se muere, ¿no? Y nomás tuvo que ver su familia, sus amigos, si tiene y si no, pues ahí lo quedan abandonado. Y ahorita muere un repartidor y toda la comunidad de repartidores de comida se entera, pone su granito de arena, lo va al funeral. Ya se hizo una como que un medio de comunicación para los repartidores. Créeme que en esa página ahorita en lo que va el año y ahorita vamos 28 mil seguidores porque iniciamos con eso. Y si nosotros no lo hubiésemos hecho antes, quién sabe cómo sería ese asunto. Even though the delivery workers come from all parts of the world and speak different languages, the workers' relationships among each other have improved and efforts are being put in to break all barriers and bring unity. Pues la verdad no tengo una idea, pero pues sí somos bastantes. No sé si en una noticia salió más de 80 mil repartidores de comida, porque son 80 mil. Entonces somos bastantes de comunidad mexicana, Guatemala, ecuatoriana, Bangladesh, africanos, de todo aquí. Entonces sí hemos visto que somos bastantes. Más que lo que nos hace falta ahorita es la unión. Porque nosotros los latinos ya estamos aquí, pero los otros países como que ya se están acercando poco a poco. Creo que hay unos compañeros africanos aquí con nosotros, hay unos compañeros que han pasado aquí, pero hemos tratado de trabajar con ellos, de acercarnos a ellos para trabajar justamente, porque es difícil de entendernos a nosotros por lo que hablamos. En mi caso, pues apenas estoy tratando de hablar el inglés y luego hablar algo diferente, pues sí, es complicado, ¿no? Pero pues sí, hemos ya obtenido una respuesta favorable por parte de ellos, porque ellos ya miran lo que hacemos y han pasado a donar su granito de arena. No le entienden, pero ven algo, una cajita, ahí ponen su granito de arena. Pues yo creo que, por una parte, nosotros hemos mejorado las amistades, porque antes les menciono, un repartidor que sale de su casa anda como en su mundo. No sabe ni quién es él, no sabe ni quién es él. Entonces pasa algo, mejor prefiere irse a su casa y desquitarse. Y ahorita no, ahorita voy, me encuentro tal, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oh, no, ¿qué pasó esto? Oh, que murió tal. Oh, es que me pasó eso con una orden. Oh, mira, ven aquí. Entonces ahorita los compañeros de la guardia ya se conocen, ya nos conocemos. Y ahí abajo o en cualquier lugar donde nos encontremos, me robaron una bicicleta, ok, ¿dónde no? Pues no tienes una que tengas ahí para que me lo puedas prestar o me lo puedas vender. O mira, y no tanto en estos casos también de los robos, asaltos, sino también, ¿sabes qué? En la convivencia. Mañana es mi cumpleaños, te invito a mi cumpleaños, ok, vamos, aunque no seamos de un mismo país, pero la unidad ya no se nos está uniendo ahorita.